Eran las horas más oscuras de la civilización occidental, casi su suicidio definitivo. En 1942, el filólogo Ernest Auerbach residía en Estambul. En aquel año terrible de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fascismo parecía invencible, Auerbach, que se definía a sí mismo como un prusiano judío que había peleado en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y que había tenido que huir de Alemania cuando Hitler tomó el poder, optó por una peculiar forma de resistencia: el estudio de la literatura. Fue entonces cuando Auerbach escribió uno de los libros de crítica literaria más eminentes que se conozcan. Me refiero a Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica. Mímesis es una palabra griega que suele traducirse como imitación o representación. Aristóteles pensaba que los seres humanos somos seres miméticos, que tenemos la necesidad de imitar y de representar nuestra realidad. Entre la realidad y la obra de arte, añadía el Estagirita, existe una importante diferencia. Nos gusta ver obras abundantes en sufrimiento que provocan nuestro llanto. Pero la situación sería totalmente distinta si esas penalidades nos ocurrieran a nosotros mismos en la realidad. El arte nos permite conocer los límites de la experiencia humana y aliviar el peso de nuestra existencia a través del sufrimiento de personajes que suscitan en nosotros una catarsis, es decir, una purificación liberadora. En el primer capítulo de Mímesis, con mucho el más conocido y antologado, Auerbach hace una comparación entre los textos de Homero y los textos del Antiguo Testamento. No es una comparación casual o elegida al azar. Toda la cultura occidental, la que tanto amó Auerbach y la que hoy tampoco goza de estupenda salud, puede verse como un intento, a veces desesperado, por reconciliar estas dos herencias. La greco-romana, que echa sus raíces en Homero, y la judeocristiana, que echa sus raíces en el Antiguo Testamento. Auerbach afirma que en la literatura de Homero hay una celebración vitalista donde lo que importa es lo que se está viviendo, el aquí y el ahora, el tiempo presente y la realidad con todos sus detalles. Por eso las descripciones de Homero, tanto de objetos físicos como de emociones, son tan ricas y ocupan siempre un primer plano. En contraste, para el narrador del Antiguo Testamento, lo importante es el pasado y la presencia implícita de Dios en todo lo que sucede. Los detalles de la vida cotidiana carecen de importancia y apenas se nos informa de ellos. En el Antiguo Testamento, como en cualquier religión monoteísta, el pasado siempre pesa sobre el destino de las personas. No se puede comprender la existencia sin, por ejemplo, el pecado original o la crucifixión de Cristo, acontecimientos pretéritos que perpetuamente dan sentido y envuelven a todo lo que sucede. Mímesis es un libro que analiza la representación poética en Occidente en los casi 3.000 años que van de Homero al siglo XX. Es un estudio erudito y profundo que parece no tener mucho que decirnos a los mexicanos del siglo XXI. Y sin embargo, estas dos formas encontradas de ver el mundo, estas dos visiones de la realidad entre la ligereza
del presente y el peso de la tradición y del pasado siguen moldeando nuestra existencia. Sigamos el ejemplo de Auerbach e intentemos resistir a las tormentas del presente con algo de literatura. Elijo leerles un poema de Jorge Luis Borges, de su libro La Cifra, volumen que ya hemos abierto y citado en otras emisiones. El poema lleva por título Los Justos y Borges lo escribió cuando muy tarde se había dado ya cuenta de los horrores de la dictadura militar argentina que él había considerado en un principio con ingenuidad casi criminal. En 1976, Borges se había reunido con Videla y con Pinochet, dos atroces dictadores que se presentaban como grandes salvadores de sus respectivas naciones. Para 1980, Borges había conversado ya con las madres de Plaza de Mayo y había caído en cuenta, cierto que muy tarde, de los horrores que habían perpetrado esos dictadores a los que él había extendido la mano. En julio de 1985 tuvo el valor de acudir a un juicio oral en el que un hombre que había sido torturado en las cárceles de Videla narraba sus espantosas torturas. Borges había sido extremadamente estúpido y ahora lo sabía. Pero para comprender mejor el poema que voy a leerles, conviene aclarar algunas alusiones del texto. La primera está en el título mismo del poema, Los Justos. Borges conocía muy bien el Talmud y en este texto se habla de los Tzakidim Nistarim. En todo tiempo siempre hay 36 justos sobre la faz de la tierra. Cuando ellos desaparezcan, el mundo acabará. No se conocen entre ellos y cuando uno de los justos muere, es inmediatamente sustituido por otro. Se los representa como extremadamente modestos, humildes e ignorados por el resto de las personas. También apuntemos que Francesca y Paolo, una mujer y un hombre que aparecen en algunos tercetos de cierto canto de la Divina Comedia, se enamoraron precisamente cuando leían juntos en un libro, en voz alta, la historia apasionada y pecaminosa de Lancelot y Ginebra. Recordemos también que Epicuro llamó a su escuela de filosofía jardín y que la palabra paraíso tiene el antiquísimo significado de jardín. Paraíso, la palabra paraíso, viene de una raíz indoeuropea que tenía el sentido de moldear, de dar forma. Un jardín es naturaleza que ha sido moldeada, diseñada, domesticada por una inteligencia. También vale la pena recordar que en las últimas páginas del Cándido de Voltaire encontramos las siguientes dos afirmaciones. Es menester cultivar nuestro jardín. Lo que importa es no disertar, no arguir y cultivar el jardín. Pero dejémonos de explicaciones y pongamos manos a la obra leyendo el poema de Jorge Luis Borges que les había prometido. Los justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada.
una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. No pretendo decir que el México de nuestros días se asemeja a la dictadura militar argentina, ni mucho menos a la Europa de 1942, pero los estragos del narcotráfico, el arribo de Trump al poder y su odio tribal me parecen señales ominosas. Podría decirse que no es tiempo para perder el tiempo en la literatura, pero no dejo de ver que, si el mundo corre peligro, es también porque demasiados individuos quieren salvar a su país, salvar a su economía, salvar a sus empleos, salvar a sus pobres, salvar a su cultura, salvar a su religión, salvar a su raza, etc. Quizá estaríamos mejor y más seguros sin tanto salvador grandilocuente. En esto prefiero equivocarme, al igual que Homero, que supo encontrar la belleza en un mundo brutal. Al igual que el último Borges, que supo reconocer sus errores y perderse entre versos y ficciones. Y al igual, desde luego, que Ernest Auerbach, que supo cultivar, a pesar del miedo y de la sombra, el jardín de la literatura. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.